un video. Esta es una pataleta realmente infantil. Adelante con el video. ¿Pasa algún problema? No, yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí. ¿Cómo te parece gracioso? No, yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya. Que se cuiden los machitos. Ya se vacilaron, ya se burlaron de nosotros, ya nos ridiculizaron con esas cámaras rápidas. Se han aprovechado en la edición. En realidad es el problema, ¿no? Que hay una crisis y capitalizan la crisis. Bueno, a ver, supongo que merecen una explicación. Yo no estoy muy preparado para darla en realidad, pero hay algunas cosas que les puedo contar. Para comenzar, yo creo que Enemigos Íntimos desde el comienzo ha sido un programa en el cual lo que ustedes han visto es lo que hay. Comenzamos absolutamente despelotados con un programa que no tenía pies ni cabeza, porque él y yo no nos conocíamos, no éramos amigos, no sabíamos si... Yo no sabía si le podía hacer una broma y se podía picar, no sabía en qué estaba pensando, no sabía si el proyecto iba a fracasar o no, etcétera, etcétera. Y el programa fue agarrando cuerpo, básicamente, creo yo, porque nuestra amistad empezó a existir. Y las amistades, ya se sabe, están sujetas a conflictos, a crisis, a diferencias. En cualquier otro programa normal, creo que los conductores hubieran tratado de barajarla. Hay muchos programas que se hacen de a dos, y casi siempre en los programas de a dos los conductores no se pueden ver ni en pintura, pero cuando se prenden las luces salen y pelan los dientes y sonríen y todo es felicidad, aunque por detrás de cámaras están diciendo porque él gana más que yo, porque él tiene un carro más bonito que yo, porque a él le dan, a mí no me dan, pataletas de ese tipo. En este programa no existen, o todavía no ha existido por lo menos. Y entonces cuando se produjo la discusión del día martes, yo la verdad es que no vi la necesidad de fingir. Y la discusión se produjo, ustedes la escucharon, algunos dijeron que fue de mal gusto, que fue bochornoso, como dijo Radio Programas. No lo sé, si lo fue, les pido disculpas, no era la idea que así fuera. Pero creo que si alguna virtud tiene este programa es que con ustedes hemos sido desde el comienzo transparentes. Y esa es la razón por la cual el programa les gusta o les disgusta. Lo que pasa acá es de verdad. Y lo que pasa acá, pues no se planea, no hay un libreto, no nos sentamos a escribir lo que vamos a decir. Decimos y opinamos lo que nos sale del forro. Y al fin, y a veces, pues, puede ser, se produce un conflicto. Lo que pasó fue eso. Yo sí me molesté de verdad. Y cuando me molesto, lo que hago es huyo lo más lejos posible y me encierro para tratar de proteger a la humanidad.
Entonces lo que hice fue eso, me subí a un avión y me fui a Buenos Aires y acabo de regresar hoy. He visto los ratings y el programa sin mí no solamente funciona bien, sino que hasta funciona mejor. Y eso es una buena lección de humildad, ¿no? No les oculto que haber sido reemplazado por la señorita Cabrejos, no tengo nada contra ella, pero tampoco es que me hace sentir más importante ni líder de opinión, sino todo lo contrario. Pero he visto que el programa ya es un ente independiente de nosotros, ¿no? El programa ya existe y no depende ni de Aldo ni de mí. Entonces, eso, en mi opinión, es bueno. Porque finalmente podríamos aburrirnos, podríamos patar el tablero y el programa podría seguir existiendo porque ya es un ente vivo. Creo que ha sido bueno que nos digamos las cosas al aire, porque el momento en que tengamos que andar con vainas y con dobleces y con hipocresías, este programa se termina. Así que el programa no se termina porque básicamente, a pesar de la crisis, mi amistad con Aldo no se ha terminado. Y entonces, el día que eso pase, pelearemos, ¿no? Y vendrá Mónica Cabrejos y Carlos Carlín a conducirlo. Pero mientras tanto, Enemigos Íntimos continúa. Yo tengo, en este caso, poco que decir porque ya lo dije en los dos programas anteriores y creo que fue muy claro, hubiera sido... si hubiéramos querido un poco de marketing, mis declaraciones hubieran sido un poco más explosivas. Preferí no dárselas a los diarios y creo que está claro, ¿no? Fue una discusión que se nos fue de las manos. Ese mismo día en el programa yo particularmente le pedí disculpas a los televidentes, porque no se debe ver, pero bueno, pasó y en algún momento tenía que pasar. Lo importante es que a pesar de eso estamos ahora más fuertes. Si este programa se ha sostenido y ha durado es básicamente porque hemos disparado desde el mismo frente, nos hemos protegido las espaldas muchas veces. Así que nada, ya se fue Mónica Cabrejos, así que ya puede estar. Ya regresó el otro Cabrejos, entonces ya podemos hacer, digamos, podemos hacer ya un programa como el de siempre, ¿no? Se supone que nos hemos amistado, sí, ¿no? Es con cariño, con cariño. Un abrazo. O sea, ¿se ha sentido el cariño, ustedes creen, o parece esto una farsa también? Bueno, el público tiene un pedido. La voz del público es la voz de Dios. No, ¿lo que dice el público? Ay, qué roche. ¿Cómo les gusta eso, no? Hay todo un programa con eso. Cuando te digo. Ya. Ok, contentos. Lamento nomás que había algunos que, como siempre, están celebrando prematuramente nuestra muerte. Y ha habido algunos festejos, ¿no? Clandestinos por ahí, en algunos canales, en algunas oficinas, en algunos huariques. Han dicho, ¡ah, se fue esa basura al fin! Todavía no. Tranquilo, porque ya lo dijimos y lo pusimos en el clip, ¿no? Ese beso me ha puesto J, ¿eh?